Este es un tiempo para pensar en común, para pensar en conjunto. No es un tiempo para los individualismos y pensamientos envidiosos. Este es un tiempo también para dignificar al otro, para hablar de justicia y dignidad en la otra persona. Seguramente estamos pasando por momentos difíciles, pero no somos tampoco quien para juzgar al otro. Solamente Dios sabe la manera en que juzga. Así que este tiempo vivámoslo en comunión, vivámoslo en unidad, también en familia. Vivamos allí a este Cristo en la familia, vivamos a este Cristo en nuestra comunidad. Seamos otros Cristo en la tierra, planifiquemos la vida de Cristo y completemos esta vida que Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra, el Evangelio. Caminemos juntos hacia el corazón de Jesús.